6 trucos para que te busque hoy mismo. Estos 6 trucos que te diré es algo que funciona, que llama la atención de la otra persona. El primer punto que te diré lo consigue hoy mismo. Los siguientes te permitirán conseguirlo hoy mismo en otros días si lo aplicas de forma habitual. Y es lo que marca la diferencia. Para conseguir resultados hoy, tienes que haber trabajado ayer. Y esto quiero que te quede muy claro. Solo los niños caprichosos quieren todo ahora. Los niños inteligentes trabajan para tenerlo absolutamente todo. Y de verdad, mañana. Número 1. Pídele que te enseñe algo. En algo esa persona tiene que ser buena, tiene que destacar. Sea el fútbol, sea pintura, sea tocar algún instrumento. Hacer que alguien te enseñe siempre, casi siempre va a querer, porque enseñar hace sentir superior, porque eres tú el que tiene ese conocimiento y otra persona te está implorando que lo compartas con ella y nadie rechaza ese placer. Te daré un consejo gratuito, los seres humanos tienen mucho ego. Si tú sabes cómo provocar ese ego, tendrás a ese hombre o mujer en tu bolsillo. Número 2. No parecer necesitado, ni tampoco serlo. No tienes que aceptar invitaciones del último minuto o cualquier cosa que te degrade, porque implican que vas desesperado. Y si vas desesperado, alguien no te va a valorar, porque ir desesperado le indica que puede hacer contigo lo que quiera. Nadie va a perseguir a un desesperado, lo que hacen es huir. Y no se puede perseguir a un desesperado porque el desesperado persigue. Número 3. Dejar con ganas de más. La importancia de que no vayas desesperado es que te permitirá dejar con ganas de más. Para que alguien te recuerde, tiene que pasar muy y excelentes momentos contigo, ¿cierto? Pero un desesperado siempre se los carga porque no permite que esos buenos momentos se queden en buenos momentos. De otra manera, un desesperado cuando tiene una cita intentará alargarla todo lo posible. Pero alguien inteligente lo hará que en el mejor momento de la cita se vaya. O como mínimo que no la alargue hasta estropearla por miedo a no estar un segundo más sin esa persona. Así que deja las cosas en el punto fuerte. Las puedes mantener un rato, pero no indefinido. E irte. Y eso hará que esa persona tenga ganas de más y se le queden mejores recuerdos que si lo estiras y acaba aburriéndose. Por ejemplo, una buena conversación por WhatsApp que no paráis de hablar de forma animada, es mejor dejarlo ahí y al día siguiente seguir conversando igual que seguir conversando y al final se quede en algo aburrido. Estoy seguro que en muchas ocasiones te ha pasado, te lo estabas pasando increíble con alguien y luego habéis acabado aburridos sin saber qué hacer. Hay que evitar que ocurra este sin saber qué hacer para que los mejores recuerdos se conserven y cree un mayor impacto. Número 4. Provoca celos. Sí, lo que oyes. Aprende a provocar celos en la otra persona para que te busque hoy mismo u otros días. Si viviéramos en un mundo ideal, un mundo en el cual las personas fueran honestas, más tranquilas, te diría que no haría falta. Pero vivimos en un mundo en que las relaciones de pareja duran 2 días, en que la gente hace el idiota constantemente. Y en un mundo así no te puedes relajar porque la gente es caprichosa y más egoísta que nunca. Así que hay que saber tratarla, hay que saber educarla para que te persigan. Así que provoca celos. Ten grupos de amigos y amigas, sal con amigos y amigas. Habla a menudo de tu amigo o amiga del sexo opuesto en la oficina. Da pinchazos simplemente para decirle a esa persona: espabila, que estoy cotizado y hay gente que me persigue. Y es que vivimos en un mundo tan egoísta que hay gente que se puede llegar a aburrir de ti si no siente que otros tienen la necesidad de poseerte. En un mundo normal diría: estoy orgulloso porque mi pareja no provoca este tipo de situaciones o las evita. Pero en el mundo en el que vivimos, o das caña o te la acaban dando. Número 5. Convierte tu vida en algo fenomenal. Y cuando digo fenomenal, me refiero que te gusta a ti. La mayoría de personas viven su vida intentando alcanzando sueños que ni siquiera les importa,
pero que los quieren alcanzar para sorprender a los demás. Por ejemplo, cuando alguien se compra un coche, la mayoría de las veces está pensando más en qué dirán los demás si a ellos realmente o ellas realmente les gusta. Tengo un amigo de 50 años que acudió a mí y me dijo que no se quería comprar una determinada marca de coches porque le habían dicho que eso era de macarra y que no ligaría con eso. Y yo me digo, si un hombre ya maduro y adulto de 50 años está pensando eso, los más jóvenes, ¿qué puñetas harán? No puedes vivir tu sombra bajo los demás. No tienes por qué destacar y ser el mejor de los mejores. Simplemente tienes que hacer lo que te haga feliz. Si te hace feliz un trabajo de camarero o camarera, está estupendo. Mientras a ti te haga feliz. No busques lo que no te gusta. Porque cuando tú te buscas algo que simplemente quieres impresionar, alardear con los demás, o ni siquiera estás seguro de por qué lo estás haciendo, lo que haces es ser una persona infeliz. Y una persona infeliz es una persona que repele. También es cierto que muchas otras cosas tendrás que descubrirlas para ver si te gustan o no. Por eso es bueno que te apuntes o descubras tu vocación, aquello que te hace feliz, y si no puede ser tu trabajo, al menos que sea tu hobby. Que es algo básicamente lo que tienes donde agarrarte para tener motivos por los cuales te gusta seguir existiendo. Y si estás con una persona que no te hace mucho caso, lo mejor es ampliar tu círculo social lo máximo posible y verás cómo eso te da un control espectacular de la situación. Porque cuando estás con un cabroncete o una cabronceta que no te presta toda su atención, lo mejor es ampliar tu círculo de una forma brutal y solo con eso verás cómo se espabila. ¿Recuerdas lo que te he hablado de los celos? Pues toma también importancia aquí. Número 6. Sé paciente. La paciencia es la mayor sabiduría que existe. No tener paciencia es el principal motivo por el cual la gente fracasa en todo lo que se propone. ¿Por qué quiebran 8 de cada 10 empresas? Porque la mayoría de la gente que quiere iniciar un negocio lo hace de una forma que se podría tildar directamente de ser subnormal. Esperan conseguir resultados inmediatos y a veces incluso quieren empezar empleando ya a otros y trabajar lo mínimo posible. Eso no es tener paciencia. En la vida tienes que tener paciencia en todo con cualquier objetivo que te quieras proponer. Y más en temas del amor donde te afectan tanto emocionalmente y te condicionan de forma constante. No ser paciente en el amor implica cometer errores cada 2x3. Buscar, no dejar que te busquen, vivir por y para otra persona que no te está haciendo caso. No tener paciencia es de tontos, lo inteligente es ser paciente. Si yo voy a mi canal y pretendo subir 1500 vídeos de golpe va a ser imposible, pero si los he subido durante 13 años sí que funciona y eso es básicamente la paciencia. Y para conseguir a alguien que te busque hoy mismo, la paciencia es lo que más te ayudará, porque te hará seguir el camino correcto, te hará no desesperarte. Y el hecho de que hayas entrado en este vídeo implica que no entiendes muy bien la paciencia, porque si no, no le habrías hecho clic. Pero yo sé que las personas no son pacientes, que quieren los resultados ya, de forma inmediata, y si es sin ningún tipo de esfuerzo, mejor. Pero esto es la vida real. Y la vida real no es Amazon, no funciona un clic. En la vida real tienes que trabajar duro, tienes que sufrir y tienes que tener la paciencia necesaria para conseguir aquello que quieres. Solo y solo así, siendo paciente hoy, lograrás que mañana te busque. Y querido amiga o amigo, mañana será tu hoy. Si quieres más trucos para que te busque y te suplique, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Y en el apartado coach nos puedes contactar como coach para que de forma personalizada te ayudemos paso a paso. Suscríbete y cuando te suscribas activa la campanilla para recibir nuestros increíbles y flipantes vídeos. Así que suscríbete y no olvides que ser el mejor no es una opción, es tu obligación.